Saludos cordiales, estimados usuarios de nuestras vías públicas. Bienvenidos una vez más aquí a Televisión de Castellón Mediterráneo, en el espacio, el altavoz de Vía Pública. Ya saben ustedes, nosotros queremos saber, ser su voz. Usted puede denunciar a través del teléfono, que pondremos a continuación ahí en la pantalla, dar su opinión. Y claro que sí, nosotros nos alegramos mucho de esas llamadas, de todas esas personas que nos han llamado, y desde aquí les quiero agradecer en primer lugar a todos los que nos han llamado esa colaboración que han tenido con nosotros. Para nosotros es un gran placer, así de claro. Bien, y saben ustedes, como siempre, pues vamos a mantener la línea solidaridad, generosidad, respeto y responsabilidad serán los cuatro y son los cuatro pilares básicos de este programa. Como siempre, empezamos con esos accidentes de tráfico, esa enfermedad maltusiana de nuestras vías públicas, porque yo para mí eso es una enfermedad. Ojo, lo que tenemos que luchar en el campo de la seguridad vial. Esto es un campo muy extenso. Demasiado extenso. Se podría formar una constelación con todos los problemas que hay sobre la circulación, porque da la casualidad que cualquier problema que tenemos nosotros, particularmente en nuestras casas, en nuestros hogares, en la fábrica, el vehículo automóvil es como un imán que lo atrae todo. Todo lo pagamos con el vehículo automóvil. La mala leche, el enfado con la mujer, con la novia, con el encargado de la fábrica. Todo, cuanto va mal, en el momento que cogemos el vehículo automóvil, lo pagamos. Todos son culpables, menos nosotros, claro, los que conducimos. Todos circulan mal, menos yo, que soy un experto en la conducción. A mí no me va a pasar un accidente de tráfico. Eso les ocurre a los demás. Si hablamos de los jóvenes, tenemos para hablar un mes. Si hablamos de las bicicletas, llevamos ya tres programas y este cuatro. Hablando solamente de la bicicleta, tendremos para hablar más de otros cuatro programas. ¿Qué les parece a ustedes? Solamente y simplemente de el problema de la bicicleta. ¿Y en realidad qué está ocurriendo con las bicicletas? ¿Con los conductores de bicicletas? No todos, claro está. Pues que el momento que nos subimos a la bicicleta, pues queremos ser dueños y señores de las vías públicas. Hay una normativa. De acuerdo, que sí, que hay muchas bicicletas, que hay mucha circulación. Pero si buscamos culpabilidades, que yo no las busco, yo las digo. ¿Quién es verdaderamente el culpable de que existan estos accidentes de tráfico? El ser humano. El factor humano. Y yo vuelvo otra vez a la carga desde aquí. Señores, se trabajan las autopistas, se trabajan los vehículos, se trabaja la vigilancia y el control, colocación de radares. Pero ¿se trabaja sobre el factor humano? Porque saben ustedes que los vehículos pasan la ITV, las carreteras se reparan mal, tarde y nunca, pero se reparan. El vehículo automóvil va por encima del conductor 20 años. Que la contaminación. Pero señores, ¿quién vende el producto de la contaminación? ¿Quién está vendiendo ese producto? ¿No son las marcas comerciales? Pues denles ustedes detrás de las orejas a la marca comercial. Oiga, usted ese vehículo está emitiendo gases nocivos para... Duro con ello. No, no. Aquí los políticos, señores, saben ustedes lo que hacen, hablar y echarse plantas unos entre otros, menos lo que interesa. Bien, y pasamos a los accidentes de tráfico, porque si no me voy a meter en política y me va a ocurrir como hace un año y medio o dos. Un año no me mandaron a la carretera de Alcora de milagro. Dame paso, compañera, cuando quiera, Raquel, a mi ordenador, y empezaremos con esta diapositiva y estos accidentes de tráfico. Ya saben ustedes, drogas y conducción, tolerancia cero, por supuesto que sí. Televisión de Castellón Mediterráneo, Jefatura Provincial de Tráfico y la DGT. Pues claro. Y yo pregunto desde aquí, ¿hay alguna entidad más o algo por ahí que esté con nosotros? ¿Están ustedes con nosotros en esto? Pues pasamos al primer accidente de tráfico que hemos tenido. En nuestras carreteras en la semana. Hospitalizados los tres, atrapados en un accidente grave entre Peñíscola y Benicarló. Un helicóptero medicalizado del SAMU se trasladó al lugar de la AP7 a la altura de Benicarló. Pues bien, un hombre, su esposa y su hija de 69, 67 y 27 años respectivamente, sufrieron un espectacular accidente de tráfico a la altura del kilómetro 362 de la autopista AP7 en el término municipal de Benicarló y muy cerca del peaje de Peñíscola.
saliendo despedido del vehículo todoterreno y dando así varias vueltas de campana hasta caer por un terraplén con una altura de unos 5 metros, quedando en un camino rural completamente volcado. Al lugar del siniestro se desplazó la Guardia Civil, una SAMU terrestre, un equipo de consorcio de bomberos de Castellón, del Parque del Baix Maestrat, la policía local de Benicarló, así como un helicóptero medicalizado con un equipo de médicos para atender a los heridos. Ya lo ven ustedes, 3 personas heridas de mayor o menor gravedad y podrían haber sido muy bien 3 accidentes mortales. Bueno, vamos a ver el siguiente que nos depara. Un muerto y 2 heridos en la Nacional 340 tras un coche múltiple en Alcalá. La víctima vivía en Benicarló y era natural de Cádiz. Madre mía de mi alma, ahí tienen ustedes cómo ha quedado ese vehículo, ya verán después el otro. Pues bien, pues un muerto y 2 heridos en la 340 tras un choque múltiple en Alcalá. La carretera nacional 340 se cobró una nueva víctima mortal tras un aparatoso choque de vehículos en el que se vieron implicados una furgoneta y 2 coches. Uno de los vehículos invadió el carril contrario. El fallecido es un vecino de Benicarló, natural de Cádiz, de 49 años de edad. Media vida. La colisión fue en el kilómetro 1028.2, en una curva del tramo que separa los cascos urbanos de los municipios de Alcalá de Xiver y Santa Madalena. Pues bien, la Guardia Civil de Tráfico ha detenido al conductor de la furgoneta implicada en el accidente del miércoles pasado en la Nacional 340 en Alcalá de Xiver. Tienen ustedes otra fotografía ahí. Como presunto autor de un delito de homicidio, a mí esto de presuntos que me huele a chino. Por imprudencia grave y por conducir bajo los efectos de las drogas. Les he dicho yo que esto es una pandemia y ahí están viendo ustedes los resultados. Pues bien, detenido y ahora vendrán las lamentaciones, los lloros, pero al que va camino del cementerio, a ese ¿quién lo libra? ¿Quién lo libra? ¿Hay que tener compasión? Se lo tendríamos que preguntar a aquellas personas que van camino del cementerio. Otro. Un conductor ebrio sufre un accidente en la Nacional 340. Bueno, pues este hombre, ya lo ven ustedes, ebrio. Pues bien, Orpesa, un conductor resultó ileso después de sufrir un accidente por la tarde en la Nacional 340 en el término de Orpesa con su coche. Al parecer, fue una salida de vía. Invadió el carril contrario y se empotró contra un árbol. La Guardia Civil le realizó las pruebas de alcoholemia y dio positivo. Y dio positivo. Madre mía, de mi alma. Este conductor, ¿qué hubiera pasado si en ese momento pasa un autobús, un autocar con niños? Yo es que los pongo crudo, pero los pongo la realidad. Estaríamos hablando ahora de varias muertes. Y seguimos tropezando en las mismas piedras. Tenemos otro, ya lo verán ustedes. El fugado tras el choque de la muralla de Villarreal, que lo dimos la semana pasada, se entrega a la policía. Este listillo. Pues bien, el hombre llevaba 5 días en paradero desconocido. Claro, se iba borracho como una cuba. Pues el vecino de Villarreal, de 38 años, que protagonizaba un aparatoso accidente en la avenida de la Murá, estrellándose contra el ascensor de un parking y dándose a la fuga, al parecer, eso sí, en evidente estado de embriaguez, ha acudido a las dependencias de la policía local de Villarreal para colaborar con las autoridades y responder por sus actos. Tarde, pero bueno, de momento, si iba bajo los efectos del alcohol, este se ha librado de la prueba esa. Será ahora el juez quien decida por qué delitos debe responder, ya que, en principio, se baraja el delito contra la seguridad vial, eso está claro. Por el momento, su seguro se hará cargo de los desperfectos en el elevador del parking, que es propiedad de los residentes de la zona. El conductor, tras realizar un adelantamiento, se subió a la acera de la avenida de la Murá, Villarreal, y se estampó contra el ascensor del parking, quedando el coche empotrado en el mismo. Tras el choque, se dio la fuga. Los allí presentes coincidieron en señalar que iba tambaleándose, al parecer,
tras la ingesta de alcohol. ¿Esto tiene arreglo, las drogas y la conducción? Yo pienso que sí, que tiene arreglo. Pero nos va a costar, ¿eh? Nos va a costar separar el alcohol de la conducción. Yo no estoy en contra de que se beba alcohol, no, a boda, una comunión, pero señores, si ya lo hace muchísima gente, si tengo que conducir, no pruebo ni el alcohol, y menos las drogas. Usted está en una boda, si quiere emborrachar, está en su casa, emborráchese, es libre de hacer lo que le dé la gana, pero no ponga en riesgo la vida de otras personas. ¡Carajo!, que dicen los gallegos. ¡Ay, carajo! Es así de claro y de simple. Tenemos un vídeo ahí, compañeros, ese vídeo le dais rosca a vosotros para que no se termine, porque esto que tengo que hablar de este accidente de tráfico ahora tiene bastante miga. Ponedme las imágenes cuando queráis, que las veamos nosotros y yo voy haciendo comentarios sobre las imágenes. Bueno, arrestan a un conductor drogado tras una persecución en Oropesa y Benicàssim, en un vídeo. Esto es una persecución de película, vamos. Pues bien, detenido tras una persecución de película. Un hombre fue arrestado en la calle Pérez Cermoniós de Benicàssim por presuntos delitos contra la seguridad vial, por conducción temeraria y atentado a agentes de la autoridad. Un vehículo de atestados de la policía local de Oropesa se encontraba en la avenida Barcelona y dio el alto a un coche al apreciar que circulaba a gran velocidad. El conductor no hizo caso de su aviso y estuvo a punto de atropellar a los agentes. Entonces arrancó una intensa persecución en dirección al pueblo por la avenida del Mar hacia el campo de fútbol. A la altura del colegio público de Almartín había un coche cortándole el paso, pero según Rodrigo, lo esquivó. Estuvo a punto de atropellar a un agente y entró en sentido prohibido por la calle Velázquez delante del colegio, por donde venía un coche de cara. Los agentes le persiguieron por la Nacional 340 y las calles de ambas poblaciones, sin que haya ningún herido. La policía le imputa delitos de atentado contra la autoridad y conducción temeraria tras arrestarle. Fue en ese momento cuando uno de los policías que le apuntaban con un arma disparó a las ruedas para evitar que el vehículo se adentrara en el centro urbano. Finalmente, logró escapar y salió a la Nacional 340, recogiéndola con una rueda pinchada hasta entrar en Benicàssim. Allí la persecución se realizó por la Avenida Barcelona, la Gran Avenida, Jaime I y el Paseo Pérez Bayer, donde estaban dando comienzo las actividades del Festival de Blues y Leopoldo Querol, hasta entrar por la calle del Pérez. Pérez el Ceremonioso, en dirección contraria, donde se encontró un coche de cara y quedó encajonado con las patrullas. Fue detenido poco después y dio positivo en cocaína y hachís en los controles realizados por la autoridad. Por increíble, que además es increíble que parezca, y pese a la espectacularidad del suceso y de que el número de turistas en ambas poblaciones ya es importante, no hubo que lamentar ningún herido. Pero ya han visto ustedes, de película, esa persecución de película. De película, pero de película a película. Y en este accidente, ustedes no, a lo mejor muchos de ustedes no, pero yo que estoy muy vinculado con la policía local, Guardia Civil de Tráfico, su sector de tráfico y Guardia Civil, hablo mucho con ellos. Aquí no hay nada más que felicitar a la policía que los persiguió. Felicitarlos. Porque, ojo, no hubo que lamentar ningún herido. ¿Cómo actuarían ustedes en un momento dado en estas circunstancias? ¿Lo han pensado? Eso viene a demostrar una vez más que nuestra policía está preparada. Que tenemos la mejor policía del mundo, no de España, del mundo. Y es verdad. Lástima que algunos conductores sigan empecinados en beber alcohol, tomar drogas y no respetar a los demás, no respetar las normas de circulación. Y yo siempre a esto lo acompaño y digo, las normas para cumplirlas, las leyes para aplicarlas, pero aplicarlas bien, no como el juez dictamine o quiera. Aquí o todos moros o todos cristianos. Qué difícil, Paco, eso es muy difícil. Sé que lo están pensando ustedes. Aquí el que tiene un amigo, tiene un amigo. Y el que tiene, se enchufa, y el que no, no. Pues no, eso tiene que desaparecer.
Nuestra sociedad no puede admitir todo eso. Hay unas normas y leyes de convivencia entre todos y debemos y tenemos la obligación de respetarlas. Y lo que no quieras para ti, no se lo desees a otro. En cuanto a esas normas y a esa normativa, yo tengo aquí que decirles algo. Pero vamos a ver, compañeros, yo tengo un vídeo que da unos consejos contra el alcohol. Ponémelo, compañero, ponedme ese vídeo de la DGT. No te dejes influir. Procura no mezclar distintos tipos de bebidas. Bebe por sabor. Deja el vaso sobre la mesa, no lo mantengas en la mano. Bebe despacio, a tragos cortos. Si notas que empiezas a perder el control, pídete un refresco o un zumo. Te ayudarán a superar el mal momento. Si vas a conducir, recuerda. Si bebes, no conduzcas. Si sales en grupo, asegúrate que un amigo no beba, que sea él quien conduzca. No te montes en un vehículo con un conductor que haya bebido. Arriesgará su vida y la de los demás. Intenta evitar que coja el coche. Si a pesar de todo has bebido en exceso, toma un taxi. Puedes evitar muchos problemas y ahorrarte dinero. Ten presente siempre que para conducir con seguridad solo hay una tasa de alcoholemia aconsejable, 0,0 gramos por litro. ¿Nos han oído? También. ¿Y es tan difícil hacer eso? Hay que mentalizarse. Entonces, para los que, los irrespetuosos, los cabezas cuadradas, que póngale usted el calificativo que quieran. Pero yo en otros programas he sacado personas, padres, madres, que han perdido a un hijo en un accidente de tráfico. Y, bueno, pues vamos a ponernos en su lugar. A ver qué pensaríamos. A mi hija de 17 años, que iba para Miss Mundo, me la ha matado un borracho. Me la ha matado un drogata. Claro, Paco, con estas expresiones, es muy duro, es muy fuerte, pero repito una vez más, más duro es lo que está ocurriendo en nuestras vías públicas. Y eso hay que cortarlo, de una forma u de otra. Pero trabajando a conciencia, fíjense ustedes, Código Penal, esto para estos que son infractores, ¿eh? Código Penal. Artículo 142.1, lo voy a leer. El que por imprudencia grave causara la muerte de otro, será castigado como reo de homicidio imprudente, con la pena de prisión de 1 a 4 años. Es el artículo 142.1. Vamos a 142.2. Cuando el homicidio imprudente sea cometido utilizando un vehículo a motor, se impondrá a sí mismo y respectivamente la pena de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores de 1 a 6 años. Artículo 147.1. Estamos en el Código Penal. El que, por cualquier medio o procedimiento, causare a otro una lesión que menoscabe su integridad corporal o su salud física o mental, será castigado como reo de delito de lesiones con la pena de prisión de 6 meses a 3 años, siempre que la lesión requiera, objetivamente para su sanidad, además de una primera asistencia facultativa, tratamiento médico o quirúrgico. Tenemos una llamada, vamos con ella, el altavoz de Vía Pública, buenas tardes, ¿con quién tengo el placer de hablar? Buenas tardes, buenas. Con Antonio Patricio de Benicarló. ¡Hombre, Antonio Patricio! ¿Cómo está usted en Benicarló? Mire, aquí pues, ya hace calor ya y mire, pues ya... Usted es un seguidor nuestro de hace muchísimos años. Sí, pero es que ahora no sé qué ha pasado, que
se ha cortado un poco la tele, no sé. ¿Se ha cortado ahora la tele? ¿No se ve ahora o qué? No se ve, no, hace sentido que no la veo. Ah, pero ¿por qué? ¿Por qué? Hay, pues, son, pues, a lo mejor hay otras cadenas que se meten por el medio y mire. Pues si usted nos tiene, Aymen y Carlos, Morella y todo eso, nos tienen que ver ustedes a perfección. Sí, pero aquí está, se ve que está Castellón y mira, nos fastidia, no puedo ver muchas veces el programa. O sea que sí que lo siento. Pues sí, bueno, ¿qué quería decirle? Dígame. Pues que aquí hay una costumbre a veces, donde para el autobús, sí, en el Mediterráneo, sí, que hay coches que se ponen ahí a aparcar al sitio del autobús. Mm. ¿Qué es lo que pasa? Que el autobús, claro, al tener coches allí, se tiene que poner al medio de la calzada, pues sí, por culpa de tres o cuatro. Y luego una cola, claro, y la gente tiene que subir al autobús. Y el autobús se pone en medio de la calle, ya de que pitorreo, ¿qué le parece? ¿Debe usted la calle, que se la sabe? Es la calle San Francisco. ¿Calle? San Francisco. San Francisco. De Benicarló. Benicarló. ¿Número poco más o menos o es cortita? No, son dos paradas que van para Peñíscola y para Vinaroz, ¿no? Los autobuses de al lado. Son autobuses del Mediterráneo, ¿no? Sí, Mediterráneo. Vale, ya. Solo era esto, mira, conversar esto ya está. Muy bien. No hay para pegarles una multa a esta gente. Hombre, claro, es para el autobús. Claro, no, ahí aparca nada, porque algunos. ¿Me entiendes? Patricio. Sí, sí, José, diga, Patricio, diga. Que muchas gracias por esa denuncia. No se preocupe, que mañana hablaremos con Benicarro. Sí, sí, de vez en cuando. Por teléfono. Que se pongan así. Y las bicicletas por encima de la acera. Bueno, ya se. Oiga, Patricio, Patricio, José Patricio. Sí, sí. Es José Patricio, ¿verdad? Antonio Patricio. Antonio Patricio, perdona, perdone. No, pues, ¿es verdad que en Benicarló no hay ningún semáforo? Pues no. Había años atrás, pero ya lo quitaron, no sé. Bien, bien. Me alegro muchísimo de que me lo diga, porque yo lo vi, pero digo, cachis la Marcelina, tengo que volver otra vez a Benicarló a pasar por allí a ver si es cierto que no hay ningún semáforo. Verdaderamente es que, bueno, yo no digo tanto, pero sobra. Sobran los semáforos y sobran los stops. Hay un ceda al paso, hay una normativa. Pues muchísimas gracias y un saludo. Estoy muy contento de que me haya llamado, ¿eh? Gracias, señor Paco. Gracias a usted por vernos y intentaremos hablar con la jefa de turno para ver cuál es la razón por la que no se ve la televisión en Benicarló, que ahora se tiene que ver, ¿eh? Vale. Pues muchísimas gracias. Gracias, señor Paco. Hasta otro día. A usted, a usted. A usted, no se preocupe. Bien, pues ya lo ven. Seguimos con el Código Penal, que ya terminamos, ¿vale? En cuanto al homicidio, ojo. El delito de homicidio consiste en quitar la vida a una persona con la voluntad o intención de hacerlo. También puede ser el resultado de una imprudencia grave, por ejemplo, un atropello, una negligencia médica. Tenemos llamada, pues vamos con ella, vamos con ella. Buenas tardes, el altavoz de Vía Pública. ¿Con quién hablamos? Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Me llamo Melody, soy de aquí, de Castellón. Uy, Melody, qué nombre más bonito. Gracias. Dime, dime, Melody. No, he llamado porque he visto que antes, al inicio del programa, ¿sí?, estaban comentando sobre las bicicletas de aquí de Castellón, del carril bici y sí, todo sí, eso. Sí, 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 no, sí, sí. Ahora viene a continuación, ahora hablamos otra vez, sí. Dígame, dígame. Vale, no, porque, a ver, yo soy usuaria del carril bici. A mí... Me alegro muchísimo. Lo gasto muchísimo para ir a la universidad, para ir a trabajar y todo eso. Y sí que es verdad que a ver... Yo no creo que nosotros tengamos culpa de que hayan accidentes ni nada de eso. Aquí somos culpables todos. Bueno, sí, sí. Y sobre todo, como ha dicho antes, también la gente que conduce en estado ebrio y bueno, y bajo los efectos de las drogas. Yo lo he llamado porque quería, a ver si así... se puede solucionar un poco esto, que arreglen un poco lo que es el carril bici, que llegue a todas las partes de Castellón, porque sí que hay en muchas calles, por ejemplo, que no hay, entonces pues los ciclistas tenemos que meternos por otros sitios y eso pues entorpece lo que es la circulación. Melody, tiene usted toda la razón del mundo. Los carriles bici, yo he dicho alguna vez que en Castellón de la Plana no hay ningún carril bici. No es que no lo haya, sí lo hay, pero no cumple la norma. Claro. De seguridad, ni muchísimo menos. Y con las aceras bicis, imagínese usted lo que hay. Ha hecho usted una buena puntuación, ¿eh? Sí, ha puntualizado además, los carriles públicos. Sí, señora, señora, dígame, dígame. Ay, perdón. Que además, en muchos pasos de cebra, por ejemplo, tenemos que juntarnos lo que son las bicis y los peatones. Entonces, eso también supone un riesgo, porque no hay...
un paso de cebra para los peatones y otro para las bicis, sino que sí, es el mismo. Están unificados. Está el paso de lo que es cebra y al lateral, al derecho o al izquierdo, está el paso de para los ciclistas. Ahí es donde se cometen las mayores imprudencias por parte de por las dos partes, ¿eh? Parte conductor de vehículo automóvil y parte de ciclista. Luego también hay otra cosa que es curiosa. Los carriles bici les han puesto a ustedes o un ceda al paso o un stop. Claro. Entonces hay el conductor que tiene como normativa la obligación de ceder al paso cuando hace una desviación a la derecha o a la izquierda, que eso lo sabemos todos, deja de tener... Como tiene usted un ceda al paso, un stop, no tiene más remedio que llegar allí y hacer el stop. Y hace 20 o 30 metros llega otro cruce y otra vez el stop. Y al final, ¿qué ocurre? Porque el ciclista se cabrea y se lo salta, así de claro. Melody, pues, muchísimas gracias. ¿Qué tal la universidad? Pues mire, mañana tengo examen. Pues aprovechelo todo, ¿eh? Aprovechelo y que apruebe todo, ¿eh, Melody? Sí, sí, además estoy estudiando comunicación audiovisual. Muy bien, y me alegro mucho de su llamada. Una chica joven con una voz bonita, de verdad. Muchísimas gracias. Como decían en mi pueblo, de tal palo tal astilla, si tienes voz bonita, también será guapa. Venga. Muchísimas gracias. Melody, buenas tardes. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Bien, pues ya lo ven, ahí andamos con todo ello. Pues fíjense ustedes lo que dice el Código Penal, ¿vale? Pues seguimos, compañeros, porque ahora vamos a ver, si me dais paso, no, vamos a poner el vídeo remolques con bicicletas para perros, que lo tenemos, estamos hablando de la bicicleta de sus remolques, ¿vale? Vamos a ver ese vídeo, compañeros. Me da igual que me pongáis uno que otro, tenemos para perros, para niños. Bien, pues ya han visto ustedes las imágenes. Nuestra mascota, ¿está autorizado? ¿No está autorizado? Hablaremos, pero vamos a seguir viendo imágenes. Solamente hay remolques para bicicleta para llevar nuestra mascota, en este caso un perrito. También las hay para llevar otros tipos, como es la carga, por ejemplo, ponerme ese mismo, el de la carga, o el de niños, me da igual, poner el compañero, el que queráis de los dos, que los dos son buenos. La utilidad que se le puede dar a un remolque en una bicicleta ya la están viendo ustedes. Y que conste que es preferible llevar un remolquillo, pequeñito, bien señalizado, luego hablaremos de la normativa a continuación. Pero antes queremos que vean ustedes este otro vídeo de montaña, por ejemplo, bicicleta de montaña, que llevan pues ahí su tienda de campaña o sus cositas. Vamos a ver el vídeo, compañeros. We'll be right back.
¿Lo han visto? ¿No es bonito esto? Ahora yo pregunto desde aquí, ¿es normativa? ¿Se puede? ¿No se puede? ¿Qué normativa es la que está tipificado? ¿La de la DGT en carreteras? ¿La de la Comunidad Valenciana? Pues nosotros hemos cogido la Comunidad Valenciana. La normativa que hay en nuestra comunidad, aquí en Valencia. ¿Se puede o no se puede? Darme paso, compañeros, al ordenador, que vamos a pasar a... Ya lo saben ustedes, cualquier cosa que toquemos, cualquier cosa... Drogas y conducción, tolerancia cero, por supuesto. Pues bien. Miren ustedes, artículo 36, Comunidad Valenciana, normas generales. Las bicicletas podrán circular con remolque homologado siempre que no supere las siguientes dimensiones máximas. 0,80 metros de ancho, 1 metro de alto y 3 metros la longitud formada por el conjunto del remolque más bicicleta. Además, el peso del remolque no superará el 50% de la masa en vacío del vehículo tractor. Artículo 36, Comunidad Valenciana. Normas generales. Vamos con otro, que tenemos más. Artículo 37 de la Comunidad Valenciana. La velocidad de circulación de estos vehículos se ajustará en calzadas. Se estará dispuesto la ley sobre tráfico, circulación y seguridad vial, no debiendo superar en vías urbanas los 30 kilómetros por hora. En carriles bici sobre las aceras, la velocidad máxima será de 15 kilómetros por hora. En calles y zonas peatonales, la velocidad máxima será de 10 kilómetros por hora. Esto me parece mucho a mí, tendría que ser al paso de una persona que es de 5. Pero respeto. Seguimos, que tenemos más. Artículo 38. Seguimos con la Comunidad Valenciana. Las bicicletas que por su construcción no pueden ser ocupadas por más de una persona podrán incorporar un asiento adicional para el transporte de menores hasta 7 años, con la obligatoriedad de que el menor vaya protegido con casco homologado. En los pasos de peatones sin marca vial de paso de bicicletas, el ciclista deberá moderar la velocidad a paso de hombre. Ahí estoy de acuerdo. Y dar siempre preferencia al peatón. Ahí estoy totalmente de acuerdo. Más, artículo 38. Esto es lo más importante, ¿eh? No piensen ustedes que se termina aquí, pero esto es lo más importante. En circulación nocturna, los ciclistas llevarán colocada una prenda reflectante que permita a los conductores de vehículos y demás usuarios distinguirlos hasta una distancia de 150 metros. Ya lo ven ustedes, de noche, déjate ver. Las bicicletas llevarán timbre. Obligatorio, claro que sí. ¿Por qué no se hace uso del timbre cuando vamos a adelantar a un peatón o a otro ciclista antes de llegar a su altura? ¿Por qué razón no se hace uso de las señales acústicas en los vehículos automóviles? ¿A quién se molesta? Si están para eso, si no están prohibidas. Recuerden, de noche es muy peligroso la bicicleta. Bien. Por tu seguridad, póntelos. Perdón. Elementos de seguridad reglamentarios. Ya lo ven, casco reglamentario, chaleco reflectivo, espejo retrovisor. ¿Cuántas llevan espejo retrovisor? Bocina, bueno, bocina o timbre, lo que ustedes quieran. Luces delanteras, luces posteriores y reflectivos en las ruedas. Vamos a colocarlo, si nos hemos gastado ahí 1.000 euros o 2.000 en una bicicleta buena, ¿por qué no nos podemos gastar después 100 euros en poner todos estos elementos de seguridad que va en ello nuestra vida? Pues verdaderamente sigo sin entenderlo. Pues bien, fíjense ustedes, otro dato. Ojo al dato, ¿eh? Accidentalidad ciclistas año 2006-2015. Qué lamentable que es tener que presentar esta fotografía. Fallecidos en el 2006, 75.
En el 2007, 89. En el 2008, 54. En el 2009, 56. En el 2010, 67. En el 2011, 49. En el 2012, 72. En el 2013, 69. En el 2014, 75. En el 2015, 58. Falta el 16 y lo que llevamos de año. Total. Fallecidos, ojo a la cifra, ¿eh? 656 ciclistas. De los dos sexos, claro está. Heridos graves, 5.770. Que estos heridos graves, ya saben ustedes lo que yo opino de ellos, lo que digo siempre. Muchos de los heridos graves, dentro de lo que es la gravedad, pues ya está, a uno le faltará un brazo, a otro una pierna, a otro las dos, a otro quedará tetrapléjico, parapléjico. Y claro, yo a esta gente, de verdad, que a estos infractores que no respetan la velocidad, a estos infractores, irresponsables además, ¿eh? Yo creo que son totalmente irresponsables. Y el calificativo más duro se lo ponen ustedes. Los tendríamos que coger a todos y llevarlos a allí, al centro de parapléjicos de Toledo. Que vieran lo que ocurre. Y a estas mismas personas que son irrespetuosas con las normas y con nuestra sociedad, yo les diría otra cosa. ¿Qué opinaría si me está viendo alguno de ellos? A lo mejor sí, pero me extraña. Pero si me está viendo alguno, yo le preguntaría al que me está viendo, a ese infractor, a ese que ha provocado un accidente de tráfico, que ha provocado una muerte. ¿Qué opinaría usted si fuera un hijo suyo? ¿O su mujer? ¿O su madre? ¿O su padre? ¿O su hermano? ¿O su primo? ¿Qué opinaría usted? ¿Le tendría compasión? Repito una vez más, la compasión no resucita al que va camino del cementerio. Y cuando las barbas del vecino, veas que, pon las tuyas a remojo. Las veas arder, pon las tuyas a remojar. Sí, duro el programa. No me lo digan que lo sé. Tenemos un comentario que hago sobre la movilidad. Compañeros, un vídeo. ¿Me la queréis poner? Vamos a por ella. Venga, Raquel, que está saliendo por la... Ok. Vamos con él. ¿Bien? Vale. Hoy toca hablar de la movilidad sostenible. En seguridad vial ahora toca hablar de las ciudades. Porque en las ciudades es donde se aprende a conducir. Porque tienen unas singularidades que las diferencia de la carretera. Como los atropellos, la disciplina en los semáforos, los cruces, la creciente presencia de las motos urbanas o la irrupción de las bicicletas. También podría argumentarse que en España el 53% de los accidentes con víctimas se produce en el ámbito urbano, o que mientras los fallecidos en carretera en los últimos 5 años han descendido un 45%, en las ciudades el descenso ha sido del 31%. Las ciudades son uno de los principales atractivos de nuestro país y hay que tenerlo en cuenta. Nuestras ciudades poco a poco se han ido transformando, pasando de un modelo basado en el automóvil a un modelo basado en el ciudadano y las diversas formas de desplazarse. Los desplazamientos a pie, las bicicletas y el transporte público han ido ganando protagonismo conforme lo que hoy ya conocemos como movilidad sostenible. Es otra de las revoluciones silenciosas de este nuevo siglo que quiere hacer de nuestras ciudades un espacio más humano y más razonable para sus habitantes. El modelo, además de sostenible, debe ser seguro. Los espacios reservados al transporte público, las zonas 30 o de velocidad reducida, los carriles bici segregados, los sistemas públicos de bicicletas, los pasos seguros para peatones, la utilización de sistemas automáticos para controlar la disciplina en los semáforos, las dobles líneas de retención para las motos, los caminos seguros a los colegios o las muchas iniciativas en educación vial, entre otras, son un buen ejemplo de este pronóstico de todos. Bien, es verdad que los usuarios también tenemos algo que ver con este objetivo. El objetivo está claro: hacer de nuestras ciudades espacios más humanizados.
Para que el ciclismo urbano triunfe, hace falta una revolución en la infraestructura de nuestra sociedad. Ahora mismo, un ciclista urbano debe actuar como un guerrero vial, y la bicicleta tiene que ser barata y fea para que no la roben. Eso no es una cultura favorable a la bicicleta. Fisher Bicycles Riding. Bueno, pues otro punto más y otro tema más, y ahí andamos como siempre, venga y no nos cansamos, y lo repetimos algunas veces, que lo ven ustedes, imágenes repetidas, pero a lo mejor es la casualidad que un ciclista que no cumple las normas ve esto y luego las cumple. Entonces, esto es como la Coca-Cola, señores. La Coca-Cola, cuando los americanos introdujeron la Coca-Cola aquí, ¿qué hacían? Whisky, más famosos, venga, pim, pam, la Coca-Cola, el cubata en el benecico para la juventud, y la introdujeron de tal forma que llegó a ser una enfermedad también. Y sigue siéndola, queramos o no queramos. Porque eso, cojan ustedes una Coca-Cola por la noche, la vacían en un vaso, ponen una chuletita de carne, lástima de chuleta porque se pierde, y verán lo que queda en la mañana. Verán ustedes lo que queda en la mañana. Tenemos un vídeo de campaña de tráfico, que es así que las tenemos que poner obligadas, compañeras, aunque no haya tiempo. Vamos con ese vídeo. ¿Por qué no tiene contacto con la realidad? A. Por un autismo de nacimiento. B. Por no ponerse el casco. La respuesta B siempre se podía haber evitado. Cumple las normas. Tú sí puedes evitarlo. Si quieren ustedes, después de ver estas imágenes, seguimos hablando de la compasión. Y de todo. De las normas. Una imprudencia. Hay unos vídeos de la DGT, unas campañas, que las imprudencias dicen que las pagamos todos. Y es cierto. Yo recuerdo cuando asistía a las pesetas, que Luis Montoro en una conferencia de las que yo fui a verlo. Luis Montoro es el catedrático de la Universidad de Valencia, en formación de seguridad vial, número uno de España, poco más o menos, y excelente persona. Y duro. Y yo soy de su escuela. Bueno, pues comentaba que cuando eran todavía por pesetas, en los programas que hacíamos entonces en Teletroncho, que le llamaban Teletroncho, que en paz descanse, y un hombre para mí que se portó muy bien. Bien, pues hablaba de 3 billones de pesetas que le costaban los accidentes de tráfico a todos los españoles, porque los pagamos todos. Es que pensamos y vemos un coche que se ha estrellado, uy, se ha cargado dos señales, se ha hecho polvo. ¿Quién lo paga eso? ¿El seguro? ¿Seguro? Y los seguros son tontos, que van a perder. Las compañías de seguros pierden, nos aumentan los seguros. A la juventud la traen loca con los seguros. Porque si a mí me cuesta ese seguro, vamos a suponer, 300 euros, a él le costará 500. Porque es un grupo de riesgo. Y a nosotros nos subirán la cuota. Si rompemos una papelera, ocurre otro tanto en el casco urbano. El típico, no sé, persona o la típica persona, joven, mayor, mediano, como quieras, que ve, porque está cabreado, le pega una patada a la papelera y se ha cargado la papelera. Pues, tontucio, si la vas a pagar tú la papelera. O rompe una farola, o rompe el parque, o arranca las flores del parque. Faltan muchas campañas de sensibilización, hay que trabajar mucho. ¿Y saben ustedes en qué hay que trabajar precisamente? En el ser humano. El ser más inteligente de la Tierra, ojo, ¿eh? El que más ha evolucionado. Qué pena. ¿Evolucionado en qué? ¿En qué hemos evolucionado? Bien, hemos hablado de las bicicletas muchísimo. De los carriles bici tengo preparado otro programa, pero voy a descansar con la bicicleta. Pero quiero que vean ustedes las tonterías que se hacen con la bicicleta. Que yo a algunos les llamo tontucios al volante. Vamos con ese vídeo, Raquel, por favor.
y así siguen estrellándose. Otro. ¿Ustedes no ven el peligro, estos jóvenes? ¿No lo aprecian el peligro? ¿No aprecian la vida? Porque verdaderamente esto es una verdadera barbaridad, porque claro, están aprendiendo, pero ven ustedes, sangre, muelas, dientes, farolas que se cargan, farolas. Otro que quiere saltarse a la torera 300 escaleras, se rompe la bicicleta y se estrella con el morro ahí. Bueno, pues todos estos heridos necesitan atención médica, necesitan cuidados, enfermeras, ambulancias para trasladarlos, habitaciones en los hospitales. ¿Y quién la paga? ¿Quién la paga? Lo estamos pagando nosotros. Y a nosotros nos hace gracia esto, hombre. A los usuarios de las vías públicas lo vemos y encima lo aplaudimos. Pero bueno, pues señores, hay que pensar un poco en los demás. Una llamadita tenemos. Pues vamos con ella, el altavoz de Vía Pública. Buenas tardes, ¿con quién tengo la satisfacción de hablar? Buenas tardes, señor Paco. Hombre, esa voz yo la conozco. Sí, soy Juan Ballesteros. El señor Juan Ballesteros, un gran colaborador de nuestro programa de televisión de aquí del Grao. Dime, Ballesteros. Pues nada, que era para felicitarte a ti y al equipo por el gran programa que estáis haciendo y nada, que hoy te estoy viendo desde la provincia de Valencia, cerca de Cuenca. No me digas, ¿a través de la red de red? A través del teléfono móvil, ahora lo he tenido que cortar para hablar, pero te estoy viendo por el móvil. Sí, sí, oye, Juan Ballesteros, me alegro mucho, ¿qué vas al pueblo? Sí, estamos aquí en esto, mañana para Castellón. Mañana para Castellón, muy bien. Bueno, ¿qué tal va el trabajito? Pues bien, de momento todo bien, aprovechando un par de días libres y bien. Oye, Juan, haz favor, hombre, yo sé que tu padre, que para descanse, era una persona que no se perdía un programa de los míos cuando venía aquí. Quiero ver a Paco y pon la tele. Y sé que falleció por la edad y tal. Dale un saludo a todos tus hermanos y toda la familia tuya cuando veas de mi parte. Muy agradecido. Incluso cuando estuvo en el hospital, me pidió de que pusiésemos tu programa. Sí, lo sé. Sí, muy bien. Sí. Pues Juan, me alegro mucho de hablarte. Es que yo no sé, Juan, si vas de turno de mañana, tarde o noche, como sé que vais a turnos ahí y tal. Normalmente voy de noches. Y nada, quería hacer una pequeña... ¿Adelante? Queja. Adelante, vamos con ella. Cuando voy a trabajar ahí en Ferrandis Salvador. Pues resulta que ahí la limitación de velocidad está entre 40 y 60. Sí. Bueno, pues cuando ya llegas casi a Benicassim, que está antes de llegar la curva, ahí hay una señal a 40. Sí, sí. Reduces la velocidad y normalmente todos los que vienen detrás van ahí que parece que se te van a atragar. Se te van a atragar. Como sí, si te quisieran empujar. Juan, lo conozco eso bien porque yo por ahí voy caminando. Y muchas veces casi te obligan a apretar el acelerador e ir a más velocidad de lo que corresponde porque parece que se te van a comer. Muy bien. Pues daremos un toquecito al Ayuntamiento del Grao de Castellón. Daremos un toquecito, se lo diremos, y que mande para allá una parejita y que esté al oro. Y que, en cuanto ponga dos denuncias, ya respetan la señal, eso está claro. Incluso que está la raya continua, adelantan sí. Con gestos como que vas ahí en eso dormido. Sí. Pues nada, Ballesteros, que me alegro muchísimo de tu llamada. Dale un saludo cordial a todos. Pues esto es una televisión de familia, hombre. Si esto es una televisión de familia, pues claro que sí. Y cuidado con la vuelta. Gracias, Paco. ¿De acuerdo? Muy bien, pues nada. Que un abrazo y muchas felicidades a ti, a la televisión de Castellón y al equipo que tienes. Ah, el equipo que tengo. Todos. Bueno, ahí tengo tres o cuatro elementos que no veas. Que están introducidos en la seguridad vial, están metidos. Sí, sí, sí. Pues muy bien, me alegro de que nos veas a través del vídeo, del teléfono móvil. Muy bien. Juan, un abrazo para toda tu familia y para ti, recibe un abrazo virtual. Gracias, igualmente, Paco. Gracias. Gracias a vosotros. Qué ilusión hace cuando ahí tienes personas que ven las situaciones, ven las cosas. Miren ustedes, yo no sé, ustedes piensan que Televisión de Castellón y este programa que se ve poco, que se ve mucho, que no sé qué, pensarán lo que quieran, pero señores, esto se ve a través de la red de Internet.
se ve en todas partes de España. Lo raro. Tenemos otra llamada, a ver si nos vamos a tirar hasta las 6 de la tarde aquí con las llamadas, pero vamos, adelante, adelante. Yo las llamadas las respeto. El altavoz de Vía Pública, buenas tardes, ¿con quién hablamos? Hola, hablo con Rogelio de Valdalba. Rogelio de Valdalba, ¿nos conocemos, Rogelio? A ver, es que resulta que te quiero decir que aquí en Valdalba resulta que sacan todos la gente los perros por las calles y resulta que hacen caca por las calles y tienen un sitio para ir a hacer caca los perros que ha puesto el ayuntamiento. Sí. En vez de ir por donde el sitio, ¿me entiendes? Por las calles sí, y los sucian sí. todos. Muy bien. ¿Me entiendes? Muy bien. A ver si podíamos hacer una queja, a ver si... No te preocupes, que mañana recibirá la llamada mía del ayuntamiento. Pues, vale. Hombre, claro, y si no me presento allí. Vale, si muchísimas no me presento, gracias. Muchísimas gracias. Saludo a Marta y a José Manuel, a ver si es verdad, ¿vale? Muy bien, muy bien. Pues muchísimas gracias, Rogelio. Un saludo a todos los de Valdalba, ¿eh? Vale, gracias. Bon poble. Y bon achen. Gracias. Bueno, pues nada. Iremos haciendo. Compañeros, ¿cómo vamos de tiempo si sois tan amables? Yo no sé, cómo, estoy perdido hoy. ¿Cuántos? Y voy, qué bien. Pues ya casi nos hemos pasado, ¿no? De... Bueno, no se preocupen. Esto es un directo, pero que no hay ningún problema, hombre. ¿Qué va, qué va? Bueno, pues tenemos un vídeo por ahí, compañeros. Y con ese vídeo ya yo pienso que después saludaremos y hasta esperar al próximo programa. Sí, vamos a poner ese vídeo de A tu lado. Vamos todos, sobre todo nosotros, Televisión de Castellón Mediterráneo y todo el equipo de nuestro, estamos a tu lado. Para mi equipo y para todos ustedes, este vídeo de la DGT. Quiero tu vida. Hasta luego, chao. Tu par de canas no son solo tuyas. Tu descuido no es solo tuyo. Tu riesgo no es solo tuyo. Tu conducción bajo los efectos de las drogas no es solo tuya. Tu distracción no es solo tuya. Lo que hagas conduciendo nos afecta a todos porque nunca vas solo. Todos queremos llegar al mismo punto, una sociedad sin accidentes. A tu lado, vamos todos. Gobierno de España. Venga, vamos a luchar todos contra esto, con toda esta gente. Vamos a cumplir las normas. Vamos a ver si es verdad que no tenemos ningún accidente de tráfico. Y los que vengan borrachos o drogados, que pasen por ahí, por la provincia de Teruel, lo menos para allá, que se vayan de aquí, como decía Troncho, y apunten allá, por lo menos, en otras provincias. Igual que, sobre todo, esos ladrones, esos pipas que hay, esos asaltos a las villas, esos robos, hay que acabar con ello. Es que tenemos mucho trabajo, es que este Ayuntamiento de Castellón tiene mucho trabajo, y más el que le da Paco Fuertes. Bien, pues, solamente me queda dar las gracias a Raquel. Hoy ha estado en realización. Borja, como siempre, rey de internet y tal. Bienvenido, que ha venido a vernos también. Carles... Y a doña Josefina, que me llamó la semana pasada, desde aquí un abrazo cordial para usted y toda su familia. A todos ustedes, reciban un cordial saludo de esta persona que lo único que pretende es que no haya ninguna muerte en nuestras vías públicas, ni heridos, ni accidentes de tráfico, ni robo, ni secuestros, ni violaciones. Y hablando de robos, secuestros y de gente guerrera, desde aquí un saludo, el último, hoy es el día de los saludos, para las Amazonas de la Gran Vía, un grupo de 8 o 9 matrimonios que nos ven también. Sean felices, no bajen la guardia y reciban este cordial saludo virtual de esta humilde persona, Paco Fuertes.